Muy buenos días a todos, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado nacional Martín Menem, les da la bienvenida. En esta jornada daremos apertura a la primera cumbre regional de parlamentarios sobre inteligencia artificial y la agenda latinoamericana, evento organizado conjuntamente por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y el Parliamentary Track del Foro de Gobernanza Internet. Y la práctica parlamentaria anticipatoria en cuestiones de inteligencia artificial en la región de América Latina, así como también fomentar la colaboración regional y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas relacionadas con las tecnologías de inteligencia artificial para una mejor toma de decisiones. Se encuentran presentes Carol Roach, presidente del grupo asesor de múltiples partes interesadas del Foro de Gobernanza de Internet. Aquí en el estrado, Martín Yesa, diputado nacional, y Agustina Ordóñez, liaison parlamentaria de la TAM y del Parliamentary Track del Foro de Gobernanza de Internet. Para comenzar con la apertura, vamos a escuchar el mensaje que nos ha enviado Carol Roach, presidente del grupo asesor de múltiples partes interesadas del Foro de Gobernanza de Internet. Distinguished members of parliament, senators, colleagues, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you today at the first regional summit of parliamentarians, Artificial Intelligence and Latin America Agenda. I would like to thank the Chamber of Deputies of Argentina and the Internet Governance Forum Secretariat for convening us all today to actively work on a common regional position on the topic of artificial intelligence. Carol Roach from the Cabinet Office of the Governor of the Bahamas. Since 2023, I have been privileged to serve as appointee of the UN Secretary General as the chair of the UN IGF Multi-Stakeholder Advisory Group, the MAG. Together with 40 other members, we form the IGF MAG, which is a multi-stakeholder, multidisciplinary group, global group that advises the Secretary General on the program of the IGF and tackles digital policy issues by providing our diverse perspectives. The IGF is more than an annual meeting. Stakeholders can participate in intersessional activities throughout the year. With our IGF parliamentary track, we grew a network of parliamentarians worldwide, actively taking part in discussions covering the full digital policy spectrum, not only at the annual IGF, but also at national and regional IGF initiatives. And convening here for 2 days is an example of successful collaboration with the aim to have lasting and direct impacts on the development of digital policies across Latin America. Indeed, the most significant opportunity to date is the potential of digital transformation to contribute to economic and social development. We should further encourage this journey as digitalization can positively affect the lives of citizens and their economies. As parliamentarians, you have been given the challenging task of drafting rules and regulations to bring discipline to the complex technologies and applications of the internet, which of course includes artificial intelligence technologies. The increasing deployment of AI in our societies can empower and connect people, but could also further discrimination and deepen digital divides. And as citizens of the world, we can only wish for a social contract in which the rules of behavior allow us to feel safe and secure in the online environment. In order to
to achieve the objectives of the social contract. Experts can help inform parliamentarians in drafting legislation to ensure that human dignity, trust, safety, and security, as well as privacy and accountability, are desirable outcomes of legislation while not hindering innovation. Also, it is crucial to involve communities and people with diverse backgrounds and to be inclusive, as we can only realize AI's potential to benefit everyone through collective efforts that draw on the wide range of views of policymakers, technologists, investors, businesses, civil society, and countries and regions. With this, I'd like to invite you to the upcoming Latin American and Caribbean IGF, which will take place in November 2024 in Chile. This will be an opportunity to present your outcome document to the LAC IGF community and gather multi-stakeholder perspectives. Finally, our global IGF 2024 is scheduled for the 15th to the 19th of December in Riyadh, Saudi Arabia, under the overarching theme of building a multi-stakeholder digital future. This will be a unique chance to introduce your Latin American position on the topic of AI to the rest of the world. I wish you very fruitful discussions at this regional summit, and thank you very much. Tenemos las palabras de Carol Roach. Y vamos a escuchar a continuación a Agustina Ordóñez. Ella es liaison parlamentaria de la TAM y del Parliamentary Track del Foro de Gobernanza de Internet. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar acá en esta primera cumbre de parlamentarios y la agenda latinoamericana en inteligencia artificial. Primero, quería agradecer a la gente que hizo y está haciendo esto posible, a la gente del Parliamentary Track, específicamente a Selim Bal, que estuvo organizando todo esto desde el inicio, obviamente al diputado Yesa, nuestro referente acá en la temática, y a toda la gente de la Cámara de Diputados que se puso a disposición. Es un evento que requiere mucho trabajo detrás, que quizás uno cuando lo está viviendo se le pasa muy rápido, pero hubo mucho trabajo, así que muchas gracias a todos por participar y por hacer esto posible. Yo solamente les quiero contar un poco cómo nace esta iniciativa, esta cumbre. En el 2021 tuve la oportunidad de ir a hablar al Foro de Gobernanza de Internet y ahí conocí lo que es el Parliamentary Track, que básicamente es un encuentro de parlamentarios de todo el mundo, donde se debaten temas de gobernanza de Internet dentro del sistema de Naciones Unidas. 2 años después, el año pasado, vuelvo a ir al Foro de Gobernanzas, esta vez invitada por el Parliamentary Track para ir a hablar sobre una investigación que yo había hecho, que ya tenía publicada acá en Argentina, y me encuentro con muchos legisladores de Latinoamérica, que ya me había encontrado con algunos hace 2 años atrás, cuando ya había ido por primera vez, pero me encuentro con unos nuevos y veo el potencial que tiene esta red. Y la cantidad de parlamentarios que estaban trabajando en temas de gobernanza de Internet, de tecnología, en redes sociales, todo lo relacionado, y que quizás faltaba un empujón para aprovechar al máximo este espacio que se estaba dando. Entonces, como primer paso, lo que se me ocurre es organizar un grupo de manera informal con algunos parlamentarios que yo conocía del 2021, con algunos que conocí el año pasado, para básicamente poder compartir e intercambiar las diferentes legislaciones que estaba haciendo cada uno en su país, poder, no sé, compartir buenas prácticas, conectarnos a los que estamos haciendo todo lo mismo, con investigadores. Ahí hablé con el Parliamentary Track y me dijeron toda nuestra red que necesiten de asesores, consultores, lo que sea, a disposición. Después fui al LAC IGF, que es el foro regional, que también fue el año pasado, y ahí me di cuenta que todavía faltaba un poquito más. Incluso habíamos intentado que
esta cumbre, digamos, se hiciese en el LACAIGF, pero por cuestiones de tiempo y organización no se pudo hacer. Entonces se me ocurrió hablar con Céline, con Céline Ball del Parlamentary Track, y le digo, che, ¿y si organizamos una cumbre regional? Ahí en ese momento yo estaba hablando con uno de los diputados que hoy está acá presente, con Rodrigo Goñi de Uruguay, y él me dijo, sí, lo tenemos que hacer, lo tenemos que armar. Empecé a hablar con otros diputados de esta red de parlamentarios que tenemos de Latinoamérica, todos a favor de hacerlo, y a principio de año me encuentro con Martín Yesa, que está trabajando en todos estos temas, que de hecho pueden buscarlo en la página web de diputados, tiene un montón de proyectos relacionados con gobernanza de Internet, tecnología, inteligencia artificial, y le propongo hacer el evento. Y me dice, obvio, dale, de una, organicémoslo. Y bueno, así nace un poco esto, con el objetivo primero de reunir a los parlamentarios de Latinoamérica que están trabajando en estos temas, para que se conozcan, para que se pongan en contacto, para que compartan las buenas prácticas. Y creo que hay dos cosas que me gustaría resaltar de este evento. La primera es que es una oportunidad única de empezar un camino conjunto entre los diferentes legisladores de Latinoamérica en estos temas, para que pongamos nuestra voz en foros como el foro regional o como el foro de ONU de gobernanza de Internet, como latinoamericanos. ¿Cuál es nuestra visión como región? ¿Y qué es lo que queremos? Y segundo, que me parece muy, muy importante, acá hay gente primero, de manera virtual y presencial, porque tenemos las dos formas, tenemos más de 10 países de Latinoamérica que están participando. Obviamente, todos los parlamentarios que están participando no son ni de la misma ideología, ni del mismo partido, ni piensan igual en un montón de cosas, pero sin embargo hoy están todos reunidos acá para trabajar en una agenda común. Y creo que eso, en un mundo donde vemos muchos discursos de odio, donde hay mucha separación, donde lo que más se motiva es eso, la verdad que es algo para aplaudir, que haya tantos legisladores que estén trabajando de manera conjunta, más allá de donde vengan, de sus realidades en sus países, de su partido y su ideología. Porque acá lo que intentamos hacer va a ser esto, crear una agenda común, que mañana va a salir al final del evento un documento en común de todos los parlamentarios en nuestra visión como latinoamericanos y ellos como nuestros representantes legisladores en la agenda de inteligencia artificial. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá y espero que lo disfruten. Escuchamos a continuación al diputado nacional Martín Yesa. Buen día a todos. Yo creo que además todos los que estamos acá tenemos experiencia participando en este tipo de eventos. Así que primero agradecerle a los empleados de la Cámara que están haciendo esto posible, que nos han ayudado, al presidente Martín Menem, que hemos contado con su apoyo, y sí, por supuesto, al IGF, a Agustín Ordóñez, a las autoridades que están presentes, a los legisladores de tantos países, a los representantes de algunas de las empresas más importantes del mundo vinculadas a inteligencia artificial. Y también, por supuesto, a la presencia de las autoridades de organismos multilaterales presentes. Mi experiencia en este tipo de eventos es que, en general, sobre el final estamos todos un poco más sueltos y nos animamos a decir lo que pensamos. Y por eso, solo para incomodar un rato, les quiero hacer la siguiente hipótesis a mis colegas diputados barra políticos. Imagínense que empezamos a trabajar un proyecto de ley para poder acceder a la escucha de todas las llamadas y conversaciones de los ciudadanos, más allá de temas de seguridad. Que podamos escuchar cualquier conversación, cualquier audio, cualquier video que esté en los celulares de cualquiera de los ciudadanos. Saber los mensajes que envían, pero también los que empiezan a escribir. Que podamos acceder a sus fotos, a sus videos. ¿Qué creen que pensarían los ciudadanos si nosotros quisiéramos hacer un proyecto sobre eso? Entonces, solo para ponernos un rato incómodos, lo único que tengo para decir es que
a mis amigos diputados y políticos que piensan que las empresas son malas, piensen en cuán malos piensan los ciudadanos que somos nosotros, para que a las empresas sí les hayan dado esa confianza, pero a nosotros no nos la darían en absoluto. Cuando tenemos que pensar en cosas, en asuntos complejos como este, espero que en la organización que elaboró Agustina de estas dos jornadas, al menos podamos flexibilizarnos un poco. Los que vienen con sus prejuicios a las empresas que vienen con sus prejuicios a los políticos, seguro que todos tienen en algún punto elementos por los cuales desconfiar del otro, pero a diferencia de otros asuntos en los cuales hemos tenido este tipo de tensiones, estamos ante un fenómeno nuevo que tiene una particularidad. Es la primera revolución industrial de la historia en donde lo que se viene a reemplazar es a la mano de obra más calificada en el corto plazo al menos. Eso representa una serie de desafíos que lo vamos a ir explorando a lo largo de los paneles, pero que me gustaría sintetizarlo en tres conceptos. El primero, si las personas que se autoperciben inteligentes y que se autoperciben buenas, lo mejor que tienen para decir es que tal cosa es peligrosa y entonces tenemos que prolongar el sistema tal y como lo conocimos, entonces no nos vamos a estar incomodando como si se están poniendo en otro lugar empresas, estudiantes en las escuelas, en las universidades, primaria, secundaria, como se está reimaginando, se están reimaginando los laboratorios, la salud, la medicina. Entonces, lo primero es para pensar, y si estos lugares no sirven para pensar, sirven para poco. Para pensar es necesario incomodarse. Lo segundo, el segundo principio de las leyes de la termodinámica establece que todo sistema cerrado tiende a la entropía. Yo me animo a hacer como una extensión analógica, todo sistema cerrado tiende al empeoramiento. Si nosotros tenemos fuera del sistema, fuera del statu quo, el diseño institucional que diseñó Hamilton en la década del 70 del siglo XVIII, junto a Madison, junto a Benjamin Franklin, junto a John Adams, diseñaron algunos de los conceptos centrales de la democracia occidental moderna con el precepto de generar seguridad jurídica que sea estable, tenía sentido en ese momento, pero en ese momento también Thomas Jefferson y Thomas Paine tenían una tesis contraria, que decía que si las legislaciones no se revisan cada 10 años, puede que terminen gobernando los muertos. Entonces, yo estoy seguro que en 1779 tenían razón Hamilton, Madison, Adams, Franklin, pero que en la sociedad que tenemos hoy, a la velocidad a la que va, hay algo del espíritu de Jefferson y Paine que tenemos que tomar, que es que la democracia es, por sobre todas las cosas, una conjetura pragmatista para las personas que creemos en la libertad, que decidimos crear el Estado como un pacto social en el cual se regule la violencia, en el cual se regule la organización en la que queremos vivir y que además sea parte del motor con el cual queremos buscar la felicidad o el progreso. En esa línea, yo creo que hace muchos años, muchas décadas, que las democracias liberales no nos permitimos pensar fuera de la caja. ¿Cuál es el resultado hoy? Hay menos democracias liberales en los últimos 10 años de las que había. Hay democracias meramente electorales o directamente se han convertido en autocracias. Lo mejor que tenemos para ofrecerle a las personas que han visto un empeoramiento de sus condiciones materiales es, aunque tu vida haya empeorado, este es el mejor sistema. Y prenden la tele y ven cosas que a los que nos enseñaron lo que era una democracia liberal, prendemos la tele, vemos lo que se hace en algunos países contra narcotraficantes, contra mafias, y te dicen, pero no entiendo, vos sos el bueno y él es el malo. Entonces, evidentemente, hay algo más que nos está haciendo falta. Y acá entramos en el tercer elemento, que es la democracia liberal como un experimento que merece ser reimaginado.
las instituciones que tenemos creadas, digo, a los que vienen del sector privado, a los que venimos del sector público, ¿no hay algo que sienten en donde cada vez que están pensando una solución a estos problemas complejos que tenemos, que a la vez son oportunidades, que el diseño institucional que tenemos no alcanza? Entonces, ojalá que estas dos jornadas permitan, tanto en los paneles como en la conversación informal, le mandamos un cariño a los que nos están siguiendo de internet también, se van a perder de esta parte, podamos además aprovechar en esos momentos la oportunidad para pensar y compartir experiencias, críticas, sensaciones sobre cómo podemos hacer no solamente que tengamos que regular una tecnología incipiente que ya está transformando profundamente distintas relaciones sociales humanas, sino que además pensemos en cómo podemos volvernos nosotros mejores, cómo podemos volver a la democracia liberal, que es el mejor sistema político jamás inventado, para que se encuentre con su nueva mejor versión. Espero que disfruten muchísimo. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar comienzo a los paneles. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del diputado nacional Martín Gessa y vamos a dar inicio a continuación al primer panel sobre regulación y legislación de la inteligencia artificial. Invitamos a los disertantes, por favor, a subir al estrado. Los avances en inteligencia artificial plantean varios desafíos éticos, legales y sociales que requieren atención de los responsables políticos. Una regulación adecuada puede ayudar a proteger los derechos individuales y garantizar la equidad y la transparencia en el uso de la inteligencia artificial, así como fomentar la innovación responsable. Este panel contará con la moderación de Agustina Ordóñez, a quien le damos la palabra. Hola, de nuevo buenos días. Voy a presentar este panel. Estamos con el diputado Tomás Lagomarsino del Congreso Nacional de Chile. Es médico cirujano, docente, activista y político independiente. Es diputado por el séptimo distrito, región de Valparaíso, y fue el primer diputado en presentar la primera ley de inteligencia artificial en el Congreso de Chile. Después tenemos a Martín Gessa. Martín, ex intendente de Pinamar durante el... Ex intendente de Pinamar, periodos 2015 y 2019. Es actualmente diputado nacional. Durante su gestión en Pinamar, promovió la modernización del municipio, el desarrollo turístico sostenible y la transparencia gubernamental. Tenemos a la diputada nacional Silvina Giudici, de acá de la Cámara de la Nación Argentina. Ella es diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue presidenta del ENACOM hasta el 2019. En 2012 fundó la Fundación LED, dedicada a la protección y difusión del derecho de la libertad de expresión. Es autora de Libertad de Expresión, Madre de Todas las Libertades y El Derecho al Olvido, Libertad de Expresión, Principios Jurídicos, Natalia de Negri versus Google. También tenemos a Ernesto Fernández Polcucho, representante de UNESCO en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Ernesto es un especialista en diplomacia científica y en política de ciencia, tecnología e innovación. Máster en ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, acá en Argentina. Ha trabajado en la UNESCO en París, liderando proyectos globales en políticas de ciencia, tecnología e innovación, comunicación de la ciencia, género en ciencia, diplomacia científica y los vínculos entre la ciencia, política y sociedad. Y también tenemos, que no lo estoy viendo, a el diputado Iván García del Blanco, que está de manera online.
que es miembro del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. No sé quién lo pone al señor con el Webex. Iván García del Blanco es miembro del Parlamento Europeo desde mayo de 2019. Como coordinador del grupo CID en la Comisión de Asuntos Jurídicos, ha sido parte del equipo negociador de la Ley de Inteligencia Artificial y otros importantes informes legislativos. También ha trabajado en temas de divulgación de ingresos fiscales y actividades de la EUIPO. Bueno, mientras esperamos que Iván se conecte de manera online, me gustaría dejar el piso abierto a cada uno por unos 5 minutos para que me cuenten un poco. Este panel, como dijo muy bien la locutora, es sobre inteligencia artificial y legislación. Y la primera pregunta es, si efectivamente, más allá si se tiene que regular o se tiene que legislar, es qué piensan ustedes sobre la inteligencia artificial y a partir de ahí quizás hacer el approach a la eventual legislación o regulación. Si querés, Tomás, empezamos con vos. Muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación al Parlamento argentino. Saludar a mis colegas que veo en el panel de Chile. Y a todos los aquí presentes. Yo partiría diciendo que hace un tiempo, yo soy médico de profesión, visité el hospital de Ilsan en Corea del Sur, que es el hospital donde se realizan en Corea todos los pilotos de nuevos tratamientos. Y en el piso 16 existe un piloto, un ensayo clínico, en el cual el personal de enfermería va ingresando todos los parámetros a unos tablets, cuando estos no están conectados directamente al toma presión, el saturómetro, etc. Y con eso va pronosticando la posibilidad de los pacientes de complicarse en tiempo real, diciendo, este paciente puede agravarse en el próximo tiempo o tiene menos probabilidad de agravarse en el próximo tiempo. Yo antes de ser diputado trabajaba como médico en un hospital, en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Y las residencias nocturnas tenía a mi cargo 66 pacientes. Y a veces se complicaba un paciente en un extremo de las salas, y yo me preguntaba, ¿no habrá un paciente que podrá estarse complicando al otro extremo de la sala mientras me ocupo de uno de los pacientes que se ha complicado? Que el diputado Lilayú también es médico, así que me entenderá muy bien. Él es cirujano, eso sí. Y la utilidad de aquello es impresionante. Yo me vi con un sistema de inteligencia artificial que pueda irme diciendo minuto a minuto la probabilidad de los pacientes que estoy viendo de complicarse. Pero acto seguido, uno se pregunta varias cosas más. Lo primero es si es que los datos con los cuales he entrenado, por ejemplo, esa inteligencia artificial en Corea del Sur para pacientes de Corea del Sur, es aplicable a Chile. Y eso nos lleva, yo creo, al meollo del asunto, que es efectivamente que los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con datos, aprenden, mejoran con los datos con los cuales son alimentados. Si los datos con los que lo alimentamos son malos datos o no reflejan la realidad de la población a la cual lo queremos aplicar, ese sistema de inteligencia artificial van a tomar malas decisiones o nos van a llevar a tomar malas decisiones. Y por eso creo yo que este es un espacio, los usos de los sistemas de inteligencia artificial, muy importante de regular en áreas muy sensibles, especialmente. De hecho, yo creo que el modelo de la Unión Europea, que promulgó finalmente su ley en marzo de este año, hace bien en plantear aquellos de riesgo inaceptable, aquellos de alto riesgo y aquellos de bajo riesgo. Y con esto voy terminando para darle espacio al resto. Nosotros tramitamos, gracias a la presidencia del diputado Edo, que aquí está presente, que es presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados, en un muy corto periodo de tiempo, y eso se lo agradezco a él siempre y aquí en público también, diputado Edo, la Ley de Inteligencia Artificial en Chile, que fue aprobada en general por 8 votos
a favor, una abstención y una en contra, en la comisión al menos. Ahí sigue su rumbo y se refundió hace poco con el proyecto de ley que presentó el gobierno de Chile. Pero me acuerdo que fue un emprendedor de inteligencia artificial a la comisión que tenía un desarrollo de inteligencia artificial que clasificaba nueces. Tenía una cámara, una cajita que funcionaba todo adentro de esa cajita, entraban las nueces por un lado y salían clasificadas por el otro. Y uno dice, aquello, si es que se hace mal, el mercado lo va a regular. Las personas que producen nueces, si es que esta máquina hace mal su pega, no van a contratar su servicio, no la van a comprar. Y claramente un ámbito que uno diría, ¿el Estado tiene que regularlo? No, lo regulará el mercado. Pero que un sistema de inteligencia artificial como el que se utiliza en el Hospital de Ilsan, o se está desarrollando en el Hospital de Ilsan, se aplica en Chile para determinar las probabilidades de complicación de un paciente, yo creo que esa es una materia que efectivamente tenemos que regular. Muchas gracias. Martín. Bueno, por acá está el colega Luis Picat, también fue alcalde en la provincia de Córdoba. Compartimos un viaje con Luis hace ya 90 días, estuvimos en Silicon Valley, haciendo un curso intensivo en Stanford sobre inteligencia artificial. Y yo tengo la sensación de que es mucho más parecido a la revolución que produjo la incorporación de la electricidad a los procesos sociales, digamos, tanto para la producción como para la vida social. Y una cosa que me pasa cada vez que estoy en debates sobre este tema es que capaz es una cosa muy argentina, pero siempre se parte de la desconfianza y de creer que hay más gente pensando en cómo utilizar la inteligencia artificial con fines distópicos que para cambiar, mejorar el mundo. En mi experiencia, todo lo que conocí hasta ahora tiene que ver con gente que se levanta a la mañana pensando en cómo hacer que podamos vivir mejor. Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos tenido en distintos ámbitos la oportunidad de tener que tomar decisiones, y creo que todos sabemos que no siempre tomar decisiones buenas produce bien. A veces, como dicen los economistas, hay decisiones que toman que devienen en externalidades positivas, pero otras veces en externalidades negativas, ¿no? Y mi miedo, ya pensando en las regulaciones, primero, si se tiene la real noción de, primero, ¿a quién estás regulando? En general siempre regulamos a los buenos, lo voy a poner entre comillas, a los que hacen las cosas bien, a los que están legales, a los que están bajo un marco normativo, por ejemplo, empresas, ciudadanos. Siempre mi miedo es que terminamos sobrecargando burocráticamente a los mismos, perdón, solo para estructurar un contrapunto. Bueno, pero supongamos que tuviera información de coreanos, pero el que va a operar finalmente es un médico. El médico igual tiene una matrícula. Entonces, salvo que vayamos a regular la inteligencia artificial y desregulemos la actividad de la medicina, porque toda la carga jurídica la vamos a poner sobre la inteligencia artificial, yo ahí diría, ok, sí, esto es peligroso. Pero mientras siga existiendo un médico, mientras sigan existiendo colegios, mientras sigan existiendo universidades, prefiero pensar en la inteligencia artificial más parecía una calculadora. Digamos, no como que vamos a estar depositando, porque si no, sigo el razonamiento. Nosotros regulamos mucho a la inteligencia artificial, las carreras profesionales ya existen, ya están regulados, al final del camino vamos a un proceso penal por mala praxis. ¿De verdad tendrían el mismo nivel de responsabilidad? Entonces revisemos si tienen que seguir existiendo médicos. Pero mientras sigan existiendo y sigamos teniendo regulaciones, yo creo que vale la pena que nos pongamos un poco más incómodos y le demos a cada asunto la relevancia que tiene que tener. Solo para cerrar este punto,
que es sobre qué creemos que es la inteligencia artificial y un primer foco sobre cómo regularla. A mí me, y probablemente mucho más parecido a lo que es la estructura jurídica de las empresas farmacéuticas. Si cualquiera de ustedes se quisiera poner en su garage la producción de medicamentos, por ejemplo, clonazepam, ¿podrían hacerlo de manera legal? No. ¿Por qué? Porque hay una estructura jurídica, ¿no? Tienen que tener un profesional habilitante, tienen que hacerlo con determinados permisos. Yo acá tiendo a creer que prefiero matarme todos los días con las empresas que desarrollan inteligencia artificial, que encontremos mecanismos, que ahora en el segundo punto seguramente lo hablaremos, pero acá tiendo a creer que es más peligrosa la no registración, el open source en este caso, que la existencia de empresas que se dedican al desarrollo de la inteligencia artificial, a un disclaimer, resguardando la defensa de la competencia. Es decir, que cualquier startup que sí quiere competir contra Meta, por ejemplo, que está por acá, que él sí lo puede hacer. Entonces ahí es donde el Estado, para los que tenemos ideas liberales, el Estado sí venga a resguardar esa asimetría preexistente que existe entre una multinacional enorme y una startup que cree que puede desarrollar su propia inteligencia artificial para resolver algún asunto de la vida cotidiana para que podamos vivir mejor. Bueno, voy a tratar de ser breve porque es escaso el tiempo de este panel para poder transmitir algo tan profundo y complejo como la necesidad de regulación o no de la inteligencia artificial. Quiero decirles que hablo desde una perspectiva, yo fui presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión y vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones en este Congreso desde el año 2003 al 2011, luego fui presidenta de la Agencia de Telecomunicaciones de la Argentina, el regulador de medios audiovisuales, internet y telecomunicaciones desde 2015 al 2019 con la presidencia del presidente Macri, y ahora como asumiendo este nuevo mandato en la Cámara de Diputados, soy secretaria de la Comisión de Telecomunicaciones. Por eso digo, quiero advertirles desde el sesgo en el que voy a tratar de introducir estas primeras reflexiones. Decía recién Martín, el miedo a la inteligencia artificial. Bueno, cuando 350 expertos y sobre todo el creador de ChatGPT te dicen la prioridad mundial debería ser tratar de mitigar el riesgo de exterminio de la humanidad en manos de la inteligencia artificial, uno, digamos, genera cierta alerta generalizada. Sin embargo, luego, de acuerdo a encuestas que circulan en la Argentina, encuestas privadas, un 90% de la población en Argentina considera que la inteligencia artificial es positiva. Y un 53% de los centennials utiliza inteligencia artificial de manera nativa. Un 44% de la población en general usa inteligencia artificial de alguna manera en las aplicaciones cotidianas. Por lo tanto, el desconocimiento de la inteligencia artificial y la necesidad de educación, capacitación, formación para la utilización de estas herramientas es algo que, desde el punto de vista del Estado y los parlamentos, es un vacío a abordar. Por otro lado, participando en su momento, fui titular de la Comisión Interamericana CITEL en la OEA y abordamos la necesidad de regulación, y también en la OECD, en el grupo de telecomunicaciones e infraestructura, trabajamos mucho sobre la necesidad de actualización permanente de las distintas normas y regulación, porque claramente el sector tecnológico es el que siempre va antes de la regulación. A mi modo de ver, eso es bueno. ¿Por qué? Porque en el caso argentino, en el 2000 se legisló sobre la ley de medios y fuimos uno de los principales opositores a esa redacción restrictiva, intervencionista, sobre los contenidos y sobre determinados puntos que hacen al
nuevo paradigma de la comunicación social, y luego en el 2014, cuando se reguló la Ley Argentina Digital, que era la nueva norma de telecomunicaciones, también desde ese punto de vista se generó a partir de la regulación, una demora en la innovación tecnológica argentina. Sin embargo, ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo? Reguló y el mercado actuó antes que la restricción que podía ponerle determinado sector de la política. Entonces, miremos la situación de Argentina. En este momento estamos abriéndonos al mundo y es muy importante lo que hizo nuestro presidente de haber ido a reunirse con los principales desarrolladores de las grandes plataformas y los impulsores, por supuesto, de la inteligencia artificial. Y él les dijo, miren a la Argentina para la inversión en esta tecnología, en todo tipo de innovación, tanto desde la inteligencia artificial, la robótica, la conectividad, la política satelital, todo eso es lo que queremos atraer para la Argentina. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de regular. Siempre en este Parlamento, cuando se habla y si hacemos una encuesta en la mayoría de los bloques parlamentarios y los 257 diputados, vamos a tener unas alertas muy graves, ¿no? En términos de, por ejemplo, discurso de odio. Perfecto, entonces regulemos, censuremos a todo el que dice algo en las redes sociales. Ese es el criterio reinante. Y por eso, en mi caso, atendiendo desde esta perspectiva los temas de inteligencia artificial, yo miro mucho el tema de una inteligencia artificial con principios éticos que no vulnere ninguna de las libertades individuales, los derechos humanos, pero que además se base, como decía Martín, en los principios democráticos. Estas son algunas de las recomendaciones que también en el último año se hicieron en la OECD. Creo que tenemos que mirar con mucha atención lo que está pasando allá, que algunos países puedan empezar a proponer. Para mí, en esta etapa, en nuestro país, se necesita normativa, primero, para atraer las inversiones. Un solo data center equivale a una energía similar a un edificio de 40 pisos. En la Argentina tenemos energías limpias, tenemos energía tradicional, tenemos una capacidad de desarrollo en materia energética con el litio, el gas, Vaca Muerta. Es una gran potencialidad poder desarrollar a través de la inversión necesaria para desarrollar inteligencia artificial, la provisión de energía también, y Argentina ahí tiene una potencialidad enorme. Luego tenemos talento y tenemos habilidades cada vez más importantes en nuestra población respecto a la mano de obra. Es cierto que hay una alerta en cuanto al desplazamiento de los puestos de trabajo de humanos por la inteligencia artificial, y ahí, bueno, Elon Musk y muchos otros han planteado la necesidad de una renta universal básica. Bueno, eso en la Argentina está muy lejos. Lo que sí digo, va a hacer falta un 40% de mano de obra en cuanto a especialistas en inteligencia artificial, también puestos calificados en cuanto a la seguridad de Internet en las redes y también en lo que tiene que ver con la protección de datos, ¿no? Entonces eso hace más o menos 2.6 millones de empleos, que hay un cálculo más o menos en ese punto, y nosotros queremos en la Argentina ser parte de la mesa y no del menú. Entonces ahí también hay una potencialidad enorme para instalar aquí y atraer inversiones de desarrollo de inteligencia artificial. Por último, y bueno, quedamos luego para la conversación y las preguntas, me parece muy importante que, lo decía recién el primer panelista, tengamos también mucho cuidado en las vulnerabilidades que puede tener el desarrollo de estos sistemas, que si solamente queda a cargo del mercado
puede tener un riesgo. Por eso estas mesas del Foro de Gobernanza de Internet son fundamentales, participo en ellas desde el año 2006. Creo que las mesas de diálogo entre los multi-stakeholders apuntan a mitigar estas vulnerabilidades de seguridad, a que los datos personales sean protegidos, a que los datos biométricos sean manejados con mucho cuidado, y a que los principios éticos refuercen la necesidad de que las redes neuronales convolucionales puedan aprender y tomar conocimiento siempre dentro de la caja de los sistemas democráticos y los principios y libertades individuales que tenemos que respetar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Agustina y Martín por la invitación y quedamos para la segunda etapa. Hola, ahí. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias Martín, Agustina, por la invitación. Este tema desde UNESCO, nosotros cuando nos pregunta, la pregunta disparadora me hace reflexionar que en el año 2021, antes del auge de la inteligencia artificial generativa, sabemos que la inteligencia artificial no es algo nuevo, sabemos que es un proceso, digamos, yo vengo de la ciencia de la computación, de épocas en las que conversábamos sobre qué de esto, si alguna vez se podría hacer esto, y de lo que hoy parece ser la normalidad. En el año 2021, desde UNESCO, o sea que empezamos en el 2019, se empezó una conversación sobre los aspectos éticos de la inteligencia artificial, ¿no? Ya con esta claridad de que la inteligencia artificial era un proceso que llevaba a lo que decía Martín, una nueva revolución. Se hablaba, ¿no?, de la cuarta revolución industrial, de la sociedad 5.0, depende de desde qué perspectiva estamos mirando, pero realmente cuando hablaban de cuarta revolución industrial en los alemanes y cuando hablaban los japoneses de la sociedad 5.0, todavía no estaba la inteligencia artificial generativa en auge, ¿no? Todos esos conceptos que nos estaban dando pautas de hacia dónde iba el mundo o hacia dónde se quería ir, quedaron un poquito choqueados por este acelerador de la inteligencia artificial generativa. En ese proceso, nosotros ya estábamos conversando sobre la importancia, conversando quiere decir los países miembros de la UNESCO, que son 190, en ese momento eran 193 países, estaban ya tratando de ponerse de acuerdo en qué valores, en qué principios éticos tenía que estar subyacentes a esta inteligencia artificial para, lo que decía Silvana, la inteligencia artificial no acabe con el planeta, con la humanidad. Solo para hacer el contrapunto, como a Martín le gusta hacer contrapunto, yo le voy a hacer el contrapunto de las empresas de drones, ¿no?, de los drones que vuelan hoy arriba todos los espacios de guerra que lamentablemente estamos viviendo, que son alimentados por inteligencia artificial fuertemente y son posibles gracias a la inteligencia artificial, y gente que piensa los sistemas para matar, ¿no? O sea, se levantan a la mañana pensando sistemas para matar gente. Entonces, realmente hay de todo, pero aparte, en aquellos que están pensando en el AI for good, como es un grupo, también una consigna, es importante que esas inteligencias artificiales tengan una serie de principios, y para empezar el de la transparencia, ¿no? El de cómo entender, de cómo poder hacer un tracing de lo que ocurre ahí, la explicabilidad en castellano, ¿no? De poder explicar por qué el médico, por qué el sistema del hospital dice que esa persona tiene más riesgo de empeorarse, complicarse que otra, ¿no? Necesitamos poder hacer, porque luego cuando veamos que si eso no funciona, tenemos que saber por qué no funciona, ¿no? O por qué da mal, por qué dio mal. Entonces, esa trazabilidad, esa explicabilidad,
tiene que estar desde el inicio en los sistemas de inteligencia artificial. Y esto implica, no estoy hablando acá necesariamente de regulación, capaz que hablamos de eso después, pero sí de una relación entre gobernanza, regulación y participación de todos los actores. Porque solamente con la participación de todos los actores involucrados, entre los cuales, por supuesto, están las grandes plataformas que desarrollan los grandes modelos y otras técnicas de inteligencia artificial, hasta los estados en sus distintos poderes, y por eso está tan bueno que tengamos esta cumbre desde la perspectiva del poder legislativo, ¿no? Que además yo ahí quiero, para cerrar, invitar a que nosotros venimos llevando un proceso de cumbres con ministerios y sobre todo del área de ciencia y tecnología, que empezamos el año pasado en Chile, que este año va a ser en Uruguay en octubre con Rodrigo y los colegas de AGESIC, y que estaría muy bueno que podamos hacer un puente entre ambos procesos, porque la verdad es que nosotros nos hemos enfocado en el Poder Ejecutivo, a pesar de que, por supuesto, con el diputado Boni hemos conversado más de una vez sobre el tema, pero está buenísimo si podemos usar estos... cuando decía Agustina, en la posición de América Latina, tratar de hacer una posición multiactoral, ¿no? de América Latina, que nos dé más fuerza, entre otros lugares, en la Cumbre del Futuro, ¿no? Ahora en septiembre en Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, seguimos. Bueno, gracias. Sí, obvio. Acá dispuestos a organizar todo lo que quieran. Iván, ¿nos estás escuchando? ¿Estás online? Dale. Sí, sí, les estoy escuchando. ¿Me escuchan a mí? Sí, sí, te escucha un poquito más alto. Sí, si se puede poner puedo, el sonido. Puedo hablar más alto o subir el micrófono un poco. Ahí está perfecto, gracias. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias primero por la invitación y buenas tardes desde Bruselas. Es un honor ser parte de esta conversación de tan alto nivel para explicar brevemente, en muy breve espacio y por supuesto después estar dispuesto a todas sus preguntas y a participar en el debate, qué es lo que hemos hecho en la Unión Europea durante estos años. Terminamos, justo acaban de ser las elecciones europeas, que son cada 5 años, terminamos ahora un mandato que comenzó en 2019, que empezó fijándose en prioridades desde el punto de vista de la gobernanza, de la digitalización, de la preparación del espacio europeo para ser competitivo en el espacio también mundial, y ha culminado finalmente también, justo en la campana, con la primera regulación completa en el ámbito de la inteligencia artificial de suerte holística y además con una vocación también extraterritorial. Pero esto ha sido un trabajo de los últimos 5 años, comenzó con un proceso de debate y de discusión, siguió con una propuesta que hizo el Parlamento en 2020, legislativa sobre inteligencia artificial y ética, de la que, por cierto, yo fui ponente, continuó con una propuesta que hizo la Comisión Europea de norma de completa sobre inteligencia artificial, para que después el Parlamento estuviera trabajando durante 2 años, o algo más de 2 años, en una propuesta legislativa que, entre otras cosas, y para que podamos dar cuenta de la materia o de la naturaleza que tiene la materia con la que estamos trabajando, en su origen no tenía en cuenta el surgimiento, la potencia de la inteligencia artificial generativa. Es decir, que fue el Parlamento el que tuvo que introducir una regulación completa sobre una cuestión tan capital sobre el desarrollo de la inteligencia artificial como esta, que no había tenido en cuenta el proyecto de ley de la Comisión Europea. La propuesta que ha aprobado el Parlamento Europeo y que finalmente ha sido negociada con los gobiernos de la Unión Europea y aprobada muy recientemente, tiene en cuenta sobre todo poner al ser humano en el centro de la ecuación. Creo que hoy ya nadie a nivel mundial discute la necesidad de tener una regulación que pueda permitir aprovechar las grandes promesas desde el punto de vista del aumento de la productividad, del desarrollo humano que genera la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo tenga en cuenta también muchas de las potenciales adversidades que pueden conllevar una tecnología de estas características. Como digo, hemos tratado de poner al ser humano en el centro y establecemos una serie de usos de la inteligencia artificial
que entablan por sí mismos o encierran por sí mismos diferentes grados, entendemos, de riesgo. Por eso también no hemos querido fijarnos de manera concreta, exclusiva, en un desarrollo tecnológico completo, porque no sabemos, como digo, de qué manera puede evolucionar la inteligencia artificial, y tratamos de que nuestra norma tenga característica también de continuidad, que pueda adaptarse ante desarrollos adicionales. La norma establece desde lo que considera usos prohibidos, como digo, por la propia potencia que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, la utilización para el cribado masivo en Internet de vídeos o de imágenes, su utilización para el control en biométrico en tiempo real en espacios públicos, la utilización, por ejemplo, de la inteligencia artificial para herramientas de policía predictiva. Todas estas son conductas prohibidas. Después establece un marco de alto riesgo, para el cual también prevé una serie de requisitos importantes antes de poner un producto en el mercado europeo, y por supuesto también prevé un control, una continuidad durante todo el uso de la tecnología, teniendo en cuenta además responsabilidad diversa por parte de todos los agentes que están en la cadena de valor del producto de inteligencia artificial, que son algunos de los ámbitos que nosotros entendemos que afectan más directamente a derechos fundamentales y algunos valores esenciales que se marcan como tal en el Tratado de la Unión Europea. Son ámbitos, por ejemplo, como el de la sanidad, como el de la educación, como el de la justicia. Algunos sectores o productos que están regulados, como el ámbito del bancario, el ámbito de los seguros. Para todos estos, antes, como digo, de poner un producto en el mercado, se hará un control sobre cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el impacto que se puede generar en los derechos humanos, con cuestiones relacionadas con la trazabilidad y transparencia. Antes los anteriores hablantes estaban comentando sobre esta necesidad, sobre todo en materia de transparencia, que es uno de los grandes debes y una de las grandes necesidades en la aplicación de este tipo de modelos, y además se crea un registro europeo sobre este tipo de aplicaciones que entablan alto riesgo. Luego se establece un ámbito que se entiende que no tiene alto riesgo, pero que sí amerita un control sobre la transparencia o trazabilidad. Aquí entra fundamentalmente el uso de inteligencia artificial generativa. Sin ir más lejos, se trata de que los ciudadanos tengan el derecho, y lo tendrán dentro de la Unión Europea, de saber si están interactuando con productos generados por inteligencia artificial o no. Pensemos en los deepfakes, por ejemplo, tanto audios como textos, como grabaciones. Todo esto va a tener que tener una marca de agua necesariamente para poder ser utilizado en el ámbito de la Unión Europea. Hay una pequeña excepción, un pequeño matiz en lo que se refiere al ámbito de la utilización artística o del material de entretenimiento, cuando es muy evidente, se trata de que no entorpezca el disfrute de la obra, pero en cualquier caso sí que se siguen teniendo estos parámetros. Y también va a haber una obligación especial de transparencia con respecto a los datos que se han utilizado para entrenar los modelos. Creo que todo el mundo es consciente, ahora ya se están diseminando centenares de demandas en los tribunales de todo el mundo. Todo el mundo es consciente de cómo se han utilizado muchos datos protegidos por algún tipo de propiedad intelectual sin autorización de sus usuarios en el entrenamiento masivo de estos modelos de inteligencia artificial generativa. Lo que plantea la Unión Europea es que tiene que haber una obligación también de transparencia con respecto a esas bases de datos que se han utilizado, también para que los autores tengan la capacidad de poder reclamar sus derechos. También establece un marco de gobernanza, una estructura de gobernanza completa a nivel europeo. Se crea una oficina europea de inteligencia artificial con una serie de competencias, sobre todo en materia de control de la inteligencia artificial generativa. Se crean también autoridades nacionales en cada uno de los Estados miembros, y en cualquier caso se crea también un ámbito en el que podamos coincidir tanto el ámbito de la empresa, de los colectivos de los derechos de los ciudadanos, y también las instituciones, para poder seguir dialogando y mejorando nuestra regulación en último término. Y para acabar esta pequeña primera introducción, sí decir que aquí en Europa, en las instituciones europeas, somos muy conscientes de la necesidad de llegar a un tratado internacional en esta materia. Es verdad que estamos participando en los diálogos multilaterales a nivel internacional, son muy necesarios, estamos avanzando, es muy interesante o son muy interesantes algunas piezas, como lo que estableció la propia UNESCO ya hace unos años, o el reciente tratado del Consejo de Europa, pero necesitamos que nos pongamos de acuerdo en algunas normas obligatorias, mínimas, básicas, compartidos a todos los niveles. Y en cualquier caso,
Esta es una apuesta, esta ley europea es una apuesta europea por darle civilidad, civilización, control, por de alguna manera asegurarnos de que el desarrollo, el salto en productividad y en economía que generan estas inteligencias artificiales, desde luego pueda también compartirse en todas las capas de la sociedad, que pueda capilarizar en todas las capas de la sociedad y, por supuesto, dar confianza tanto a los operadores como a los propios ciudadanos en un marco de seguridad jurídica. Muchas gracias, Iván. Muy interesante. Ahora vamos a abrir a preguntas del público. Vamos a tomar dos preguntas. ¿Vale? El que quiera hacer puede levantar la mano si alguien tiene alguna duda. Acá. Bueno, allá hay uno y acá hay otra adelante. Hola, hola. Perdón, porque no sé si Iván está escuchando. Igual si querés decirla y yo la repito por el micrófono. Hola, hola. A ver. Gracias. Bueno, primero felicitaciones por la iniciativa. En todo este tema de regulaciones, creo que falta una pata muy importante, que es la capacitación del uso de la herramienta. Yo lo voy a poner en términos del semáforo rojo. De alguna manera, a nosotros nos educaron a no pasar el semáforo rojo y hemos tenido cierta enseñanza del respeto de ciertas normas. Y no hace falta que haya un inspector en cada esquina tratando de controlar que no pasemos ese semáforo rojo. Me parece que para el tema de las aplicaciones también, estas aplicaciones de inteligencia artificial, de cómo manejar, de los riesgos que tenemos en compartir datos, que sepamos que tenemos que compartir nuestros perfiles, en el uso responsable de las herramientas, que estas herramientas pueden o no hacer daño. Me parece que hay una etapa de mucha sociabilización respecto al uso antes que el control o paralelo al control. Por lo cual, bueno, lo pongo en la mesa porque creo que es una pata que falta discutir profundamente. Buenísimo. Acá teníamos otra pregunta acá adelante. ¿No? ¿No querés preguntar? Bueno, ¿alguien? Hola, hola. Mi nombre es Lucas, yo soy asesor especialista en protección de datos personales. La verdad que es muy interesante el panel, pero como han mencionado en reiteradas ocasiones aquí los especialistas, me parece que no puede pensarse como un fenómeno aislado el tema de la inteligencia artificial. Y considero también, invito a la reflexión a los legisladores aquí presentes, me parece pertinente el hecho de que necesitamos actualizar nuestra legislación en materia de protección de datos personales para dar respuesta a estos nuevos interrogantes que suscita el advenimiento de nuevas tecnologías. Dicho esto, le pregunto también a los panelistas presentes si comparten con mi reflexión y cuáles serían, concretamente, si podemos llegar a algún tipo de conclusión entre todos, cuáles serían los derechos, sobre todo porque los derechos ARCO, no, que serían de acceso, rectificación, supresión y oposición, no son precisamente otorgados en este contexto actual. ¿Cuál sería el camino regulatorio adecuado para defender eficazmente los derechos personales de los titulares, sabiendo que además recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró reconoció que la autodeterminación informativa de los titulares es un derecho humano autónomo? Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Tenemos 3 minutos, pero así, 3 minutos.
Yo intento no interrumpirlos para que puedan hablar, pero esta vez 3 y 3 minutos cada uno, para que después puedan cerrar con 1 minuto cada uno. Muchas gracias. O sea, primero que todo me gustaría plantear el dilema de Collingridge del año 1980, que plantea que cuando una tecnología es fácil regularla, no necesariamente evidente, pero en la medida que se hace más evidente, ya es dificultoso, complejo poder regularla. En 1886, cuando Carl Benz patentó el automóvil, el primer auto andaba a 16 kilómetros por hora. Nunca se imaginó que íbamos a necesitar señales de tránsito o cinturón de seguridad. Mi papá falleció por ir sin cinturón de seguridad. Entonces, en ese sentido, esto, la inteligencia artificial avanza a una velocidad inimaginable. Y un punto que planteó el anteúltimo Ernesto es la explicabilidad. Habitualmente, cuando hablamos de código o tecnología, sabemos que diseñamos un código y que de acuerdo a ciertos inputs vamos a tener ciertos outcomes. Pero la explicabilidad de la inteligencia artificial cada día se hace más compleja de determinar. Y en ese sentido, es evidente que vamos a tener muchos dilemas. Pero que en este dilema, por supuesto que las leyes que desarrollemos, y yo creo que en eso por lo menos en Chile estamos tratando de flexibilizar y abrirnos de acuerdo a la iniciativa original a tener una ley mucho más flexible, pero que también que se articule con un elemento que planteaba anteriormente aquel último que preguntó, que es la ley de protección de datos chilena, que está en proceso de modificación, y la ley de ciberseguridad que tenemos en Chile, y generar mecanismos multiventanilla u otro. Y con esto termino, en los 3 minutos. Este no es solo un tema político, sino también es un tema eminentemente filosófico. La inteligencia artificial puede estar en tantos lugares como humanos ahí tomando decisiones. Yo creo que el diputado Ricaedo va a poder hacer un análisis filosófico mucho mejor que yo. Yo vengo del área de la medicina, él viene más cerca de esa área. Pero también es un tema geopolítico. No por nada, en octubre del año 2023, en Estados Unidos se dicta la orden ejecutiva que busca equilibrar lo que estaba haciendo Europa hasta ese momento. Y evidentemente los países como Chile estamos observando lo que está pasando entre esos modelos, el europeo y el estadounidense, el primero con la ley de inteligencia artificial de marzo de 2024 y la orden ejecutiva de octubre de 2023. Evidentemente, en ese equilibrio, yo espero que podamos tener, por lo menos en Chile, una regulación razonable de un país que va a ser principalmente consumidor, pero que también tenga incentivo a la innovación local. Muchas gracias, Martín. 3 minutos, por favor. Una cosa fácil de observar es que es preeminente la tendencia de la legislación de la Unión Europea, porque ha sido la primera, ha sido muy completa y demás. Pero to know is to compare, es uno de los axiomas de la ciencia. Para saber hay que comparar, para poder establecer y diseñar y constituir conocimiento es necesario comparar. Hay muchas cosas que tienen sentido, pero a mí me preocupa de tener una legislación global sobre un mismo asunto cuando hay gobiernos que son autocráticos, cuando hay gobiernos que tienen populismo. Entonces, dotar de tantas herramientas a un gobierno potencialmente populista, y yo sé, capaz a un europeo no le entra en la cabeza que a la empresa de mayor cotización de su país pueda haber un grupo político que la pueda perseguir hasta echarla del país. Pero en algunos países, como los nuestros, ocurre. Si no, Mercado Libre estaría en Argentina, radicada. Entonces, esas son cosas que ocurren en nuestros países. Entonces, en la traspolación no funciona. Quiero contestar a lo de datos personales, pero con un bucle. Es lateral thinking, de alguna manera. Pero lo primero, la regulación central que yo propongo para la Argentina es un sandbox regulatorio aplicado a la inteligencia artificial. No una legislación exigua, completa, que tiende a la ineficacia en el control, que solamente va a permitir una arbitrariedad en los controles para perseguir a tal o cual empresa, en países como los nuestros. Estos sandbox regulatorios que
provienen de la filosofía del Lean Startup que se aplicó en su momento para las fintech, por ejemplo. Nosotros tenemos una empresa como Walla en Argentina, es una de las empresas unicornio. Utilizaron la metodología Lean Startup para desarrollarse y hoy está en la mitad de Latinoamérica con presencia de su empresa. Utilizar estos sandbox regulatorios para hacer en entornos controlados pruebas de inteligencia artificial. Segundo, marco regulatorio para el entrenamiento de data centers. Sobre esto creo que todos estamos más en tema, creo que es necesario crear esas condiciones jurídicas. Lo tercero, acá no estoy tan seguro. Sobre los dos primeros estoy muy seguro, que es el camino para países como el nuestro. Vos decías datos, protección de los datos personales, y la materia prima es la información, el silicio, el germanio, el galio, los semiconductores, no hablamos de semiconductores, podemos al infinito, ¿no? Pero hay un tema del que nadie está hablando. ¿Cuál es la materia prima base de la inteligencia artificial? La inteligencia humana. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, al actual CEO de NVIDIA, Juan, que se pregunta si la inteligencia humana no tiene que ser considerada un recurso natural. Esto es algo que merece ser conversado porque me parece que en el paradigma de los datos personales vamos a alcanzar respuestas de corto plazo, pero al final del camino la pregunta central va a ser si la inteligencia humana debe ser considerada un recurso natural o no. Y la segunda, si la inteligencia artificial en algún momento no merece ser diseñada o considerada como un sujeto del derecho. Quizás no dotado de autonomía plena de la conciencia, pero sí como un ente no biológico, no autónomo o semiautónomo, pero que sí está dotado de ciertas cualidades de procesamiento computacional. Qué profundo que es el debate, ¿no? Pero, a ver, quiero centrarme en tres puntos. Escuchaba con atención al representante de la Unión Europea. Qué bueno que es cuando uno tiene un organismo supranacional que tiene una unidad de concepto. En Latinoamérica no nos pudimos poner de acuerdo, en Sudamérica no nos pudimos poner de acuerdo, por ejemplo, con la norma de digitalización de la televisión, y todos usamos distintas. Tampoco nos podemos poner de acuerdo respecto al posicionamiento de la tecnología de 5G. Todavía hay debate. No tenemos ideas similares entre los países fronterizos, además. Entonces siempre miramos a la regulación de la Unión Europea y, por supuesto, las recomendaciones en materia de inteligencia artificial en cuanto a vigilancia masiva, seguimiento de cámaras, la privacidad y, sobre todo, que se requiere consentimiento informado para dar los datos de lo que todos volcamos a Internet, y cuando decidimos retirarlos, que efectivamente sean borrados, me parece que es una de las recomendaciones más importantes. También miramos, y me interesó la pregunta sobre los datos personales, porque miramos el Reglamento General de Datos Personales, de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, y yo pensaba, bueno, está muy bien cuando vos podés ir haciendo pasos, pero en la Argentina les recuerdo que entre el 2020 y el 2023... se han hackeado las bases de datos personales en poder del Estado, las más privadas, como por ejemplo los datos filiatorios que están en el RENAPEN, nuestros documentos de identidad, los datos de migraciones, de movimiento de las personas. Entonces, antes, y muchas otras, ¿no? Fiscales, fueron realmente muy graves las vulnerabilidades de seguridad de los datos en resguardo del Estado. Pero pensaba que tuvimos un antecedente de esto y pasó bastante inadvertido. Antes de la inteligencia artificial, o quizá ya aplicada en China, tuvimos la pandemia. Y en la pandemia, todas las aplicaciones de traqueo de contagio que utilizaron los países fueron invasivas de los datos personales. Los estados abusaron de la vigilancia, sobre todo en el mundo asiático, aplicaciones como la China, la de Singapur, la de Malasia, sin ningún tipo de autorización. Y en nuestros países, a excepción de Uruguay, debo decirles que fue muy buena la aplicación de traqueos de contagio de Uruguay porque fue con un sistema de Bluetooth que no vulneraba tu ubicación, tus datos personales, porque eran anónimas esas interacciones en la aplicación. En la Argentina, la aplicación Cuidar, la que se usó para el traqueo de contagios, vulneró todas nuestras bases personales en manos del Estado porque las vinculó, las utilizó dentro de nuestro celular
y todavía hoy esos datos no fueron borrados, a pesar de que hay una sentencia de Cámara que así lo dice. Entonces, previa a la inteligencia artificial, hay un tema de conducta referida a los estados respecto de estos datos. Por eso, la regulación, y con esto termino, tiene que ser de presupuestos mínimos y abordar el tema de la inteligencia artificial sin frenar la innovación tecnológica y sí mirando las conductas. Por eso son muy positivas algunas de las medidas, tanto de los sectores privados, como por ejemplo Meta, Google, que ya están trabajando en la identificación de las imágenes para que no circulen imágenes que no tienen nuestro consentimiento, o aquellas que están generadas por inteligencia artificial tengan una marca invulnerable para que todos sepamos que son imágenes no reales, y también de la regulación en los parlamentos que sea a través de las conductas. Y fue muy exitoso cuando regulamos aquí grooming, bullying, ahora estamos tratando de regular ciberludopatía, que es un flagelo más vinculado a la franja entre 13 y 17 años. ¿Por qué lo señalo? Porque la tecnología avanza, las conductas nocivas, patológicas, delictivas vienen detrás, como todo lo que nos pasa en la humanidad, y entonces si vamos a atacar el problema emergente y no la innovación, seguramente vamos a hacer menos daño y vamos a ser mucho más precisos. Por último, lo que decía Luis Picat, por supuesto, sin formación para los desarrolladores y sin formación para la población, la inteligencia artificial puede ser un riesgo. Ejemplos de estos tenemos muchos sobre la adulteración de las redes neuronales y los algoritmos, como por ejemplo Cambridge Analytica. Entonces, aprendemos también de nuestros errores y hay una vasta experiencia de errores en la materia. Hola, gracias. Yo quería reaccionar brevemente a las dos preguntas. Primero, para tomar a partir de lo que decía Silvana, el tema de la educación es fundamental y ahí me entra fácil ese sombrero. Y realmente tenemos un concepto que se viene aplicando hace años, que es el de la alfabetización mediática e informacional, pero que naturalmente tiene que evolucionar y estamos ahora hablando más de la ciudadanía digital. Y el ciudadano digital o la ciudadana digital no como una persona que sabe hacer una planilla de Excel o de Sheets, sino una persona que sabe interactuar críticamente con la información, con la inteligencia artificial, con las plataformas, con las noticias en todas sus formas, las llamadas noticias falsas, que si son falsas no son noticias, pero bueno, esta idea de la información falsa que viene, la necesidad de que es mucho más fuerte que la regulación, la educación, y ahí estoy, creo que es un poquito la naturaleza de la pregunta, en la medida en que nosotros eduquemos ciudadanas y ciudadanos digitales, vamos a estar más fuertes para posicionarnos en el debate también de la regulación y de los principios, ¿no? Me parece que la pregunta es central. El segundo tema de los datos y de la protección de datos y el derecho a la intimidad y la protección de datos, también lo que decía Silvana respecto de sus casos anteriores, o que lo decía en realidad Agustina cuando te presentaba, la protección de datos tiene la contraparte que es quién genera los datos, cómo se generan los datos y la importancia de la generación de datos y la importancia de que los datos, un poco con lo que decía el diputado Lago Marcino, que si hablamos de qué datos alimentan nuestros sistemas para que las conclusiones, si son los datos de Corea o si son los datos nuestros y la necesidad de tener datos propios para que los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial efectivamente sean representativos, o sea, tengan resultados representativos y útiles para este contexto social, y esos datos que no tengan sesgos, ¿no? Porque ahí es donde está la otra contracara de esto, que es como una cosa como de múltiples caras, es los sesgos primero de género, ¿no? Lo veníamos conversando hace un ratito con Tomás de Meta también, que los sesgos de género se han vuelto a veces hasta bastante brutales,
pero que también tenemos los sesgos raciales o digamos, de perfilamiento frente a la justicia. Hay toda una serie de sesgos que están estudiados y que es una oportunidad de que desde los países de América Latina y el Caribe vayamos desarrollando nuestras propias, nuestros propios datos y con menos sesgos, o si es posible, sin sesgos, que nos permitan, además, en el marco de la transparencia y la trazabilidad, entender esos sesgos y poder revertirlos. Gracias. 3 minutos. Muchas gracias. Ahora vamos con Iván, pero antes les quiero pedir a ustedes, porque después de Iván ya vamos a tener que cerrar, que piensen una frase, 2 oraciones que quieran dejar al panel. Así, concreto, conciso. Iván, muchas gracias. Sí, son preguntas muy interesantes. En una breve exposición es imposible explicar con profundidad todo lo que es el edificio de la regulación de la digitalización a escala europea, pero la ley de inteligencia artificial no es sino el pináculo completo de ese edificio, pero además hemos desarrollado previamente un reglamento general de protección de datos, precisamente para la protección de los datos personales. Durante este mandato se ha desarrollado una ley sobre datos no personales que pretende crear repositorios, incluso también de utilización pública, de grandes datos generados, pues a través, por ejemplo, de estos mecanismos del Internet de las Cosas, una ley de gobernanza de datos, una ley de servicios digitales y una ley de mercados digitales también para tratar de equilibrar la partida con estas grandes multinacionales que hasta ahora funcionaban como en el Far West, sin ningún tipo de control y haciéndose irresponsables de nada de lo que pasaba en la red. Y hablando de esto, la ley de inteligencia artificial, con respecto a la otra pregunta que se ha hecho, también prevé una obligación a los desarrolladores y a los implementadores de servicios en el mercado de formar a su propio personal obligatoriamente en cuestiones relacionadas con riesgos que genere la aplicación de la inteligencia artificial y también sobre los derechos de los usuarios para, a su vez, poder informar suficientemente a los usuarios. También hay un mandato general a las instituciones públicas. Este no es obligatorio, pero sí es un consejo por parte del legislador europeo a los gobiernos e instituciones europeas en cuanto a que desarrollen tareas masivas de alfabetización digital. Porque yo coincido, es decir, que al final el punto definitivo de esta cuestión, el elemento para mí esencial, es que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saber de qué forma la digitalización, la inteligencia artificial, está cambiando ya, pero sobre todo va a cambiar dramáticamente el espacio en el que se va a mover, sus interacciones personales, las interacciones con los poderes públicos, el mundo del mercado del trabajo. No se trata de que todos seamos expertos, y aquí, como se decía, no se trata de que sepamos programar. Cuanto más, mejor, y cuanto mayor sea la formación, mejor. Pero sí que hay un derecho general, por supuesto, a entender el cambio de era al que nos enfrentamos, porque esto no es un mero avance tecnológico. Esto viene a cambiar nuestras vidas. Espero que para mejor, y en esa cuestión es en la que nos tenemos que significar especialmente los representantes públicos. Así que en ese sentido, creo que organismos como la UNESCO, que organismos multilaterales y sí, un hipotético acuerdo internacional obligatorio en algunas materias en las que nos podamos poner de acuerdo. Evidentemente, hay algunas en las que ya no con democracias de una determinada significación, sino con directamente países autoritarios, no vamos a estar de acuerdo, pero sí que hay algunas otras cuestiones básicas en las que tenemos que estar necesariamente de acuerdo, porque la inteligencia artificial incluso afecta de forma directa al ejercicio de la soberanía. Viene hasta cambiar eso. Yo soy de los que cree en cuanto a que estamos ante el albor de una nueva era que va a ser mejor, pero desde luego tenemos que aplicarnos suficientemente, tomar precauciones suficientes y formar suficientemente a nuestras ciudadanías para poder precisamente aprovechar esas cuestiones sin que se afecte de manera negativa, sin que se generen nuevas brechas, una desigualdad en el ejercicio de derechos dramática derivada de la no adaptación a esa nueva realidad. Así que en ese sentido sí que me gustaría, por último, animar a mis colegas latinoamericanos, sudamericanos, a que pongan en común lo más posible, entre otras cosas porque estamos también dirimiendo la partida y poniéndonos de acuerdo en equilibrios con agentes internacionales, con compañías internacionales que no son empresas normales al uso, son las empresas más poderosas de la historia. Tienen capacidad de doblar a veces el brazo a países soberanos. Aquí lo hemos visto, que hasta que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo todos los países de la Unión Europea, la partida ha estado desequilibrada. Y no se trata de demonizar a las grandes empresas, no se trata de demonizar el desarrollo, la innovación, todo lo contrario. Se trata de que se establezcan, como digo, un marco de derechos suficiente y un control suficiente en el ejercicio de la competencia para que, como digo, el desarrollo de la inteligencia artificial en el futuro sea armónico. En todo caso,
por supuesto que estamos y estaré a su disposición si quieren algo más de información con respecto a lo que estamos haciendo en la Unión Europea, porque ahora además, en los próximos 5 años lo que toca es el desarrollo de nuestra propia ley, que sabemos que técnicamente no es fácil, no es sencillo, hay que tomar muchas decisiones en lo inmediato. Entre otras cosas, muy inminentemente tendremos encima de la mesa una nueva ley sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial. En fin, queda mucho por hacer. En todo caso, estamos ante un cambio de era apasionante y muchas espero gracias, que seamos capaces Iván. De hacerlo conjuntamente. Gracias. Bueno, y ahora para cerrar, sí, pero por favor, es una frase. Una frase, dos oraciones, porque una frase puede ser. Sobre lo que quieran decir con respecto a este panel sobre legislación, regulación e inteligencia artificial. Tenemos una tremenda oportunidad, y esa oportunidad también tiene riesgo. El 40% de los chilenos, según una encuesta reciente, tiene temor en perder su empleo. Los estados, particularmente el Estado chileno, tiene que hacerse cargo de poder tener una respuesta cuando esos empleos se pierdan, que es una cuestión que va a suceder, sobre todo pensando en los niveles de analfabetización digital que mantenemos en Chile. Pero también estos son oportunidades. Lo que planteó el caballero de la UNESCO, la generación de datos propios y base de datos propias es un elemento fundamental para que los emprendimientos locales y las innovaciones de cada país florezcan en cuanto a generación de estos datos que evidentemente tienen que tener la mayor cantidad de sesgos posibles. Mi sensación y lo que pienso es que estamos ante el fin de un paradigma que no termina de morir, otro que no termina de nacer. En general, cuando eso pasa, hay un grupo de gente que se dedica a extender el tiempo de vida del paradigma que no termina de morir y otro que se dedica a pensar y diseñar el nuevo paradigma. Yo voy a estar en el segundo, estoy en el segundo, quiero estar en el segundo. Creo que podemos vivir una época dorada, pero también requiere deshacernos de conceptos y de cosas que de alguna manera han supuesto un ancla para que podamos progresar más rápido, mejor, de manera más profunda. Así que estoy totalmente convencido que podemos diseñar regulaciones que hagan que podamos vivir muchísimo mejor. El miedo paraliza. La crueldad, la discriminación, la guerra, la aniquilación de la humanidad fue un riesgo presente, constante y anterior a las primeras herramientas de inteligencia artificial. Así que yo me quedo con la prevalencia de la bondad y de la buena intención para que entre todos podamos, con la inteligencia humana, pero también con el alma, poder generar una herramienta que mejore la capacidad de vida de toda la humanidad. Fuiste muy rápida. Ahora, yo quería llamar a que el proceso, ¿no?, de búsqueda de regulaciones y políticas de inteligencia artificial sea basado en una, como hablábamos hoy, en una participación multiactoral, en la consulta pública, en tener en cuenta las implicancias éticas y sociales de esas políticas y de sus resultados, en fomentar la innovación para esto del mundo, pensar el nuevo paradigma, en profundizar en la educación, lo que hablábamos antes, fortalecer la educación, y en que todo esto lo hagamos en un marco de cooperación regional, que sea un espacio para todos, y desde UNESCO al servicio de ese esfuerzo. Gracias. Muchas gracias. Iván, cortito, frase, por favor. Diría que tenemos que pasar efectivamente del miedo a la precaución y desde luego confiar en un desarrollo económico, en una innovación, pero también con justicia y poniendo al ser humano en el centro. Bueno, muchas gracias. Acá terminamos el primer panel. Gracias a todos por estar acá. Espero que les haya gustado mucho. Los invitamos ahora a un coffee break para encontrarnos a las 11:15 y seguir con esta jornada del día de hoy. 11:15 nos volvemos a encontrar aquí entonces en el auditorio. Muchas gracias.
Thank you so much. Welcome. I'm sorry for the delay. No, no problem. Have a nice day, bye-bye. Bye. No problem.